¿Qué hora es, tía? Acaban de dar las 6:30. Te traje un chocolatito caliente. ¿Crees que... que ya habrá terminado? No sé. Tal vez. ¿Cómo sabremos el resultado? Si quieres, al rato le digo a Ignacia que vaya a casa de tu marido. Pero mientras, tómate el chocolate. Anda, mi amor. Anda. Ana. Nana. 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 ¿Qué? Mire, ya hace rato que amaneció. ¿Por qué no va a casa de Manuel? ¿A hacer qué? A esperar hasta que haya noticias. Ay, no te aflijas tanto, mi reina. ¿Cómo puedes siquiera decirme eso? ¿Que no ve que estoy angustiada, que me estoy muriendo, Nana? ¡Quiero a Manuel, lo quiero! ¡Entiéndalo, por favor! Es 7:15. Como que se ha tardado, ¿no? ¿Habrá decidido no venir? Lo dudo. Voy a hablar con aquellos. Sixto, recuerda lo que te pedí. Si algo me pasa, no abandones ni a mi madre ni a mi hijo. Y dile a Matilde que... ¿Qué cosa? Que a pesar de todo, nunca dejé de quererla. Manuel, todavía podemos aceptar una disculpa. Solís no va a querer y yo menos. ¿Por qué no? Él también tiene una mujer. Se supone que el honor del hombre está por encima de cualquier cosa, ¿no? A mí me parece una estupidez. Tal parece que Solís no tiene intención de venir. ¿Será que lo pensó mejor y cambió de opinión? El capitán Solís no es ningún cobarde. Está bien, pero ya pasó una hora y todavía no lo vemos. No sé si se va a tardar más. Yo la verdad tengo un hambre como para un duelo a esta hora. O sea que sí. ¡Aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¡Oh! Oh. ¡Está herido! ¡Ayúdenme! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo asaltaron. Está vivo. Permítame, caballeros. Permítame, permítame. ¿Qué ha pasado, Manuel? No tengo la menor idea. Seguramente venía para acá cuando le dispararon. Tiene la bala muy profunda y está perdiendo demasiado sangre. Hay que llevarla al hospital. Yo ya no entiendo nada. Ni yo tampoco. Pobre señora Rosario. Recién se encuentra con su hijo y a lo mejor se le muere. Ni lo diga, doña Damiana. No llame a la desgracia antes de tiempo. Además, que el otro señor sea capitán no tiene nada que ver. Yo vi al señor Manuel disparar aquí en el huerto. Y donde ponía el ojo, iba la bala. Ay, me alegro. También por la pobrecita de Antonia. Toda la noche se la pasó chille que chille. ¿La señora Matilde no ha venido, Tomás? No. ¿Usted cree que harán las paces? ¿Por qué no? Es su mujer y están casados por las dos leyes. Y además tienen un chamaco. Sí, pero ella lo traicionó. Para mí que son chismes. No son chismes. Yo estaba en San Cayetano cuando el capitán Solís trabajaba allá. Y por decencia, no le cuento las cosas que veía. ¿Entre la señora y ese hombre? ¿Le da un café, Leonor? Sí, señor. ¿Dónde andaba, doña Rosario? ¿Anduvo buscándolo? Estaba ahí atrás. ¿Atrás? ¿Dónde? Hace rato fui para allá y no lo vi. ¡No miró bien! Aquí está su café.
vuelta? ¿Sano? Sí. Y viene con el señor Sixto. ¿Crees que su Eli se va a salvar? No sé. No pude revisarle la herida. Pues aunque te moleste, con toda honestidad te digo que me alegro. Ay, bendito sea Dios que te permitió volver, hijo. ¿Qué pasó con el señor Solís? Está herido, pero no gracias a mí. Alguien le disparó en el camino. ¿Un asaltante? Seguramente.